nos has conservado la vida y nos permite, Señor, este privilegio de estar en tu casa. Señor, es el mejor lugar que puede existir. Por eso te pido por mis hermanos, Señor, que les recompenses. Hemos obtenido una victoria. Posiblemente no nos sabemos saborear por las cosas que nos suceden, pero es una victoria estar en tu casa, Señor. Y en esta noche te invitamos una vez más para que usted pueda hablar a su pueblo, Señor, y darle el alimento que ellos están necesitando. Señor, yo me hago un lado, me reporto para servicio, Señor, pidiéndole todo este favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 8 al 14. Génesis capítulo 6, verso 8 al 14. Dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios: he decidido el fin de todo ser. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Tome su lugar. Estamos en la casa del Señor. Amén. Sé que hemos tenido de repente algunos inconvenientes. Amén. Algunos problemas. Pero Dios está dándonos esta oportunidad de estar en tu casa. Amén, Señor. Entonces es un contentamiento. Aleluya. Yo estaba bastante preocupado por la hora, pero gracias a Dios se pudo llegar. Sé que es Dios, hermanos, en toda situación. En toda situación. Por eso tenemos que agradecerle a Él. Muchas veces en las cosas simples o pequeñas no lo valoramos, pero ahí está también Él. Entonces tenemos que agradecerle a Él. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a tratar de pensar en Él, preparar nuestra mente, crear una atmósfera que pueda descender, pueda tocarnos en esta noche. Gracias. Yo estoy esperando eso, ¿no? Aleluya. Gracias, Dios. Estoy hablando. Gracias, Padre. Gracias. Es un mensaje, hermanos, que predicó la hermana Brana en el mes de mayo. El día 22 de mayo del año 1955, y tiene como título El Arca. Así que yo voy a tomar como el tema
el título del tema, el arca. Pero le voy a poner un subtítulo. Le voy a poner vía de escape. Vía de escape. Ese es el. Vamos a tratar de enfocarnos a eso. Vamos a primero a detallar los conceptos que es un arca. Un arca es un pequeño cofre, un lugar de escape o un escondite. Vamos ahora a saber qué significa la palabra escape. Dice acción de escapar, coma, fuga apresurada con que uno se libra del daño que le amenaza. ¿Qué es escondite? Es escondrijo, dice. ¿Y qué es un escondrijo? Un lugar oculto. ¿Y qué es oculto? Escondido, dice, que no se deja ver ni sentir. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nosotros vemos, creo que es una ordenanza general. Acá hay una entidad de defensa civil, creo que se llama. Ellos se encargan de que los locales comerciales, todo tipo de negocio, tengan señalado el ingreso y la salida y que pongan el lugar de una puerta de escape. Por ejemplo, en los cines hay puertas de escape. ¿Amén, hermanos? Sí. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener mayor facilidad en caso de algún acontecimiento, un incendio, un terremoto. Entonces, saber por dónde tenemos que salir y por dónde dirigirnos. ¿Amén, hermanos? Sí. Entonces, mire, hemos leído que dice el arca significa un lugar de escape o un escondite, dice, ¿eh? Entonces nosotros sabemos, hermanos, que Dios, al ver tanta violencia en la tierra como en este tiempo, mandó a que se construyera un arca. Amén. El hecho nomás de construir es una señal del fin. Aleluya. Es una señal del fin. Entonces, usted ve en este tiempo que estamos. Hay muchas construcciones. Amén. De todo tipo. Sí. Bueno, es una señal del fin. Después dice que lo hiciera de una manera gofer. Y que lo que le fatiara con brea. Por dentro y por fuera, ¿no? ¿Sí? Quiero comentarles algo. El hermano Brandon dice que la Biblia habla de cuatro arcas. Y vamos a tratar de identificarlo primero para poder avanzar. La primera arca es la que hemos leído en Génesis, capítulo 6, verso 14. Si gusta, podría ponerlo nuevamente, hermanos, por favor. Génesis 6:14, donde le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. La segunda arca está en Éxodo capítulo 2 verso 3. Es el arca en la cual depositaron a Moisés. Y dice: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Esa sería la segunda arca. Amén. La tercera arca está también en Éxodo capítulo 25, versos 10 y 11. Dice: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su
anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. Amén, hermanos. Sí. Esa es la tercera arca. Y la cuarta arca está en Romanos 8:1. Ese ya es en el Nuevo Testamento. Amén. Esa arca es el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, que significa dentro de Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Dice el hermano Branham en la página 12, párrafo 60. Dice así, 60 y 61, bueno. El arca, dice, hubo uno que construyó Noé, era una vía de escape. La segunda que se menciona es donde fue puesto Moisés. Y la tercera, el arca del testimonio para Israel. Amen. Y todas se cumplieron en la cuarta, que fue Jesucristo. Amen. Dice, en el 61, todos los que estuvieron en esas arcas llegaron a reconciliación por medio de ellas. Todos fueron preservados en el juicio, tan cierto como fueron preservados aquellos en el tipo, cuanto más seremos preservados nosotros en Cristo, el original de todas las, de todas las arcas. Oh, dice, Él es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, miren, en las tres arcas del Antiguo Testamento es la sombra de lo que pasó con Jesucristo. Amén. Y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. La madera gofer, entendemos que sale de un árbol. Amén, hermanos. Amén. Y la brea, en realidad, dice en griego, significa sustancia. Y esa sustancia es una resina. Se extrae también de un árbol. Y dice, para sacar esa resina del árbol hay que hacerle una incisión, una abertura, dice, y darle de golpes, palazos, 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 para que salga esa resina. Esa resina, cuando sale, se deposita en un depósito, lo calientan. Amén. Ahí se convierte en brea. Sí. Y caliente le echan a la madera gofer. Amén. Porque es una madera, dice, que tiene ciertas cualidades. Dice, es suave, flexible, liviana. Amén. Muy liviana, Entonces, después vamos a ir con los árboles, Entonces, la madera gofer es un árbol, la brea es de otro árbol. ¿Qué significa la palabra suave? Dice, es liso y blando al tacto. Que es flexible, que tiene disposición para doblarse fácilmente. Y liviano, ligero, de poco peso. Dice acá el hermano Brandon en la página 12, verso 62. Dice, entonces nos damos cuenta que allá Dios le dijo a Noé, quiero que hagas de cierto tipo de madera específica. No podía ser cualquier clase de madera. Debería ser de cierto tipo. Y tenía que ser madera gofer. Estuve estudiando aquí hace una semana sobre la cual era la, cuál era la madera gofer. Y era una madera suave, suave, flexible. Con eso fue que hizo el arca. Era una madera que podía manejarse fácilmente, una madera dócil. En el 63. Así es con el creyente. Estando en las manos de Dios, es cortado del árbol de su propia justicia y se vuelve dócil en las manos del Hacedor. No se va con cualquier viento de doctrina, sino que es flexible. Amén.
y se adapta exactamente a la palabra de Dios para ser usado con facilidad. Amén. 64. Nos damos cuenta que esa madera podía absorber humedad muy fácilmente. Ahora, aquí hay algo. El hombre que es flexible en la mano de Dios podría llegar a ser algo grande para Dios o algo grande para el diablo. Entonces era una madera ligera, flexible, y suave. Pero dice que era fácil que la humedad lo penetre. Entonces imagínense si Noé hubiera construido el arca sin echarle la brea y lo hubiera puesto sobre el agua, la humedad lo hubiera inmediatamente absorbido, se hubiera excedido de peso y se hubiera hundido. ¿Se da cuenta? Entonces necesitaba la brea. Amén. Y la brea es tipo del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Aleluya. Es tipo del Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces, y esa madera tenía en su interior muchos espacios, algunos huecos, algunas aberturas. Entonces dice, cuando se echaba esa brea caliente, dice, entraba por esa madera y cubría todo espacio que tenía que cubrir. Y dice, cuando terminaba de enfriarse, esa madera con la brea se convertía en acero. Aleluya. No permitía que el agua penetre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. La pregunta sería: ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo salvó a Noé entonces? La brea. El Espíritu Santo lo salvó a la brea. Porque eso no permitió que entrara el mundo. Amén. Entonces, mira, nosotros somos, en realidad, hermanos, también somos comparados con un árbol, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Sí. Y somos comparados también con esa madera gofer. Amén. Que tiene muchas aberturas, muchas flaquezas, muchas debilidades. Amén. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos esa brea. Amén. Ese Espíritu Santo caliente. Amén. Que pueda quemar toda escoria que hay en nosotros. Amén. Y pueda penetrar hasta lo más profundo. Entonces, cuando eso pueda entrar en su totalidad, el mundo no podrá entrar en eso. No podrá entrar el mundo. Y hay varios estratos que tengo, ni la enfermedad. No habría enfermedad en nosotros, hermano. Estaríamos empapados, sumergidos. Todos los días, no solamente un día. Todos los días. Y nuestro pensamiento ese sería solamente en él. En él. No habría cabida para nada. Ayuda, Señor. Aleluya. Qué hermoso ese tipo. Ese tipo de. Sí. Del arca. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. A ver qué dice. Gloria a Dios. Gloria. Dice, el arca fue construida con una madera flexible que podía absorber el agua, dice, y se le fue el agua si se le hubiese anegado y hundido de inmediato, porque se hacía muy pesada. Pero esta madera de gofer era muy liviana y el agua, dice, no le penetró. Eso es lo que yo creo. Es el problema de muchos hombres y mujeres sinceras que no se entregan completamente, sino que van tras el error. Y por eso su arca se ha negado y no puede llegar más lejos. Anda de aquí a allá a punto de hundirse. A veces por eso no tenemos problemas. Estoy lo hombre, ¿por qué? Porque se está humedeciendo, ¿eh? Sí. Se está haciendo pesada su barca. Sí. No le deja caminar. No le deja avanzar. Aleluya. ¿Sí, bien, hermanos? Amén. Entonces, un ejemplo para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Amén. Sí, Dios. Gracias. Gracias, Dios. En la página 13, verso 70, voy a leerles lo que dice el hermano Rando. Dice, ahora, cuando a esa madera de gofre se le untó aquella brea caliente, lo absorbió rápidamente por dentro y por fuera y fue sellada. Amén. Sí. Oh, ¿entienden? Dice. Gloria a
Es un sello suave que penetra en la palabra de Dios. Cristo es derramado en el Espíritu Santo y eso calienta. Amén, dice. Aleluya. Cuando está frío no sirve. Hay que calentar. Lo que necesitamos hoy es un culto del Espíritu Santo, servicio a la manera antigua, que caliente y se derrame. Dice que ellos tomaron aquella madera flexible de gofer y untaron la brea sobre ella, calefateándola por dentro y por fuera. Amén. Eso lo sella como el acero y el agua ya no podía penetrar en ella. Era una protección. Amén. Amén, hermanos. Sí. Y nos manda a Efesios 4:30, a ver. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Esto a veces, hermano, me quiebra, porque a veces cuando uno solamente quiere hablar de Dios le dice muchas cosas negativas, y a veces los seres queridos, y eso duele más. Dice acá en el párrafo 72, dice: cualquier hombre que recibe a Cristo y es vestido por el Espíritu Santo se convierte en una mente que solo ve a Cristo, dice. Amén. Ya no le interesa el mundo. Amén. Usted puede brincar sobre él, hallarlo, patearlo o hacer todo lo que quiera, pero él ya está cubierto y protegido. En otras palabras, está sellado. Sella todas las hendiduras. Eso fue lo que hicieron con la brea, y la Biblia dice así. Saben ustedes que el sello es para el arca de hoy. ¡Aleluya! Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, calefateados, cubiertos hasta el día de la redención. Amén, hermano. Entonces, mire, cuando ya estamos con esa brea, con ese Espíritu Santo, nuestra brea va a ser de Él nomás, hablar de Él, hablar de Él, hablar de Él. Gracias. Y la gente le dice: te vas a volver loco, cambia de tema. Sí, a mí me lo han dicho. Gracias, Dios. Pero yo no puedo cambiar de tema. Aleluya. Amén, hermano. Sí. Gracias, Señor. A ver, vamos a leer el San Mateo, que rápido se va la hora, hermano. San Mateo 24, del 37 al 39. Dice así: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es. 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Generalmente, cuando hablamos del día de Noé, el día de Sodoma, miramos vamos a decir, el comportamiento, la conducta de la gente. ¿Se da cuenta? Pero si pudiéramos, nos detuviéramos y miráramos con más profundidad, en el tiempo de Noé, ¿qué era Noé? Profeta. Un profeta. ¿Qué tuvo Noé? Un mensaje. Amén. Y también, ¿qué hizo? Una vía de escape. Amén. Y en este tiempo, amén, se repite. ¡Aleluya! Dios nos envía un profeta. ¡Amén! Un mensaje. ¡Aleluya! Y una vía de escape. ¡Amén! Que es Jesucristo. Sí. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí. Qué tremendo es Dios para nosotros. Amén. Debemos estar agradecidos a Dios. Amén. Y nos ha mandado el mejor de los mejores. Amén. Con todo respeto. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Sí. Nos ha mandado el mejor de los mejores. Sí. ¿Eh? Sí. Amén, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Les comentaba hace un momento que las tres arcas del Antiguo Testamento solamente hablaban de Cristo, y todo era una sombra de Cristo.
Dice, vamos a ver lo que dice el hermano Brad en la página 13, verso 68. Dice, entonces me puse a investigar, dice, ¿qué era aquella brea? Consulté un viejo diccionario y lo encontré y vi qué significaba brea. Hallé que en el griego brea significa sustancia que se obtiene sacándole de otro árbol. Es como una resina. ¡Aleluya! La sacan golpeando, luego la hierven, la derraman y se convierte en lo que es brea. Amén. Qué hermoso es que antes de que la madera sea cortada, cierto tipo de madera, Cristo siendo humano, amén, en su humildad, amén, siendo humano, y su iglesia, sí, mire, escuche, y su iglesia, que es el arca hoy, aleluya, que es el arca hoy, sí, viene a su iglesia, que no el más, decir, de su propio cuerpo, dice, voy a repetir, viene a su iglesia, que no es más que su propio cuerpo espiritual aquí en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Nosotros. Cristo fue cortado y la vida fue sacada de él para que pudiéramos ser, para que pudiera ser aplicada a la iglesia. Página 14, párrafo 75. Ese es un tipo perfecto de Cristo y su iglesia. Así como un árbol tuvo que ser cortado y seccionado para sacarle la resina y aplicarle a otro árbol de manera que lo preservara en el juicio, Cristo fue cortado para que por su vida y por su Espíritu Santo la iglesia pudiera pasar por encima del juicio. ¿Entienden? ¡Qué hermoso cuadro! ¡Oh Dios! Esto, eso lo estremece, ¿verdad? Eso hace que su corazón salte. Todo eso hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo era una sombra de Cristo. Es lo que habíamos comentado. Amén, hermanos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aquí en la página 15, párrafo 84, dice: entonces su vida fue derramada en el Calvario para que por el derramamiento de la sangre pudiera ser una expiación que protegiera al hombre que está en el arca de seguridad. Amén. ¡Oh Dios! Dice, ¡qué cuadro! Sí. Para poder tomar la brea y ponerla sobre, dice, porque se anegará. Sí. 85. Quiero que se fijen en esto. Un hombre dice, bueno, yo creo que la palabra... tomaré esto y aquello. Entonces queda en el mundo sin la sangre. No importa cuánto esté en el arca o cuánta arca o demás sea usted. Tiene que ser embadurnado con brea. Tiene que ser empapado con el Espíritu, amén, Santo para mantener al mundo afuera. Amén. Amén, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos la clave. ¿Cómo podemos mantener al mundo afuera? Empapándonos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. No hay otra manera. Gracias, Dios. Y mire, mientras permanecemos en Él, mire, en Cristo, Dios nos va a proteger. Página 17, párrafo 94. Dice: puedo ver al diablo tratando de hundir el arca y Noé cantando: Jesús, manténme cerca de la cruz. Ningún demonio podía dañarla porque estaba construida de acuerdo a las instrucciones de Dios. Había una expiación entre el juicio y la misericordia. Amén. Así ocurre con todo creyente. Gracias. No importa lo difícil que pudiera parecer la vida, mientras usted esté en Jesucristo, amén, no hay nada presente, nada, amén, futuro, amén, nada que pueda tocar su, gloria, alma, Dios, ni separarnos del amor de Dios, amén, en Cristo Jesús. Amén. El diablo enviará todos los vendavales del infierno, gracias, y los lanzará sobre usted. Pero Dios tiene una expiación, aleluya, que alejará toda ola y hará que pase por, gracias, toda guarida de los cautivos. Hermanos, entonces mire,
Necesitamos eso. Amén. Empaparnos, sí, Señor, del Espíritu Santo. Amén. Y Él nos va a proteger. Amén. Él nos va a proveer. Gracias. Él nos va a sanar. Aleluya. Él nos va a dar todo lo que estamos Amén. Necesitando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Adiós. Y lo más tremendo, hermanos, estamos en esa arca. ¡Aleluya! El diablo va a hacer lo que... Mire, hemos leído, quería tumbar, derrumbar al arca de Noé. Pero mire, Noé lo había hecho exactamente con las instrucciones que Dios le había dado. Amén. Y dice que de repente el arca comenzaba a crujir y a balancearse. Y los hijos y su esposa le decían, papá, ¿no te habrás equivocado? No, hijo, le dice, lo he hecho exactamente como Dios me lo dijo. Amén. Es más, dice el hermano Brana, dice que en pleno diluvio Noé predicaba dentro del arca. Wow. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Dice acá. Igual que Noé, también Noé era un padre. El padre mismo que hizo el arca. Estaba en ella con su sustancia. Cristo, nuestro Padre, que hizo el arca con su propia sangre. Aleluya. Está dentro de ella, teniendo compañerismo con el creyente. Aleluya. Todos los hijos y también los animales oían la predicación de Noé. Amén. Mientras los juicios estaban cayendo, el arca se movía de aquí para allá con las olas. Estaba siendo probada. Era llevado de un sitio a otro. Gracias. Noé dijo, hijos, quédense quietos. Dios ha hecho esta arca. Está construida de acuerdo a sus instrucciones. Gracias. Y soportará todo lo que el diablo puede enviar contra ella. Gloria. Noé predicaba en el arca. Gracias. Aparte de eso. Amén. Entonces, eso tenemos que hacer. Sí. Cuando venga toda la cosa como se está viniendo, Amén. Tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestra familia, tranquilo, no se preocupen. Le hemos hecho exactamente como Dios nos ¡Aleluya! Ha hecho. No hay problema, tranquilos, que se mueva, no importa, que venga lo que venga. Gloria, tranquilos. Gloria, lo hemos hecho exactamente como está la Escritura. Aleluya. Así que no va a pasar nada. Amén. Qué confianza, ¡Aleluya! Qué seguridad. ¡Aleluya! Que nos da Dios para que tengamos tranquilidad, paz. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Lo que pasó, Noé, en realidad, hermano, fue tremendo. Muy tremendo. Yo lo voy a leer mejor. Dice, los barcos de guerra más grandes que tenemos ahora no podrían haber soportado eso. La tierra entera se estremeció y se sacudió. Miles y miles de kilómetros se salieron de su órbita, girando como un torbellino, y las olas saltaban por el aire. El mundo entero fue cubierto. Las enormes montañas fueron desplazadas de su nivel terrestre. Daban vueltas en la oscuridad y de la medianoche. Era el juicio. Los cadáveres flotaban. Una barca de madera de Gofer era sacudida de aquí. ¡Aleluya! Por aquellos, tus amados creyentes iban dentro del arca. ¡Amén! Seguros. ¡Aleluya! Que se podía estar. No estaban preocupados. ¡Aleluya! No estaban preocupados. ¡Aleluya! Porque habían hecho lo que tú les habías dicho. ¡Aleluya! Habían seguido tus instrucciones. Aleluya. Entonces, ¡aleluya! ¿Por qué no preocupamos, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que ser de acuerdo, mire usted, a lo que está en la Escritura. Amén. Si tenemos que pisar para acá, pisamos para acá. Si tenemos que pisar para acá, para acá. Y no va a pasar nada. ¡Gloria a Dios! No tenemos que preocuparnos, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, Dios. A veces no entendemos, ya con esto vamos a terminar, las cosas que nos suceden. Pero tiene un propósito. Gracias. Tiene un propósito. Y es un propósito que en realidad nos da tranquilidad. Y nos muestra que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Amén. Y también para que apreciemos, para que valoremos
¿Me entienden? Eso también, ¿eh? Sí. Porque imagínese usted que todo lo recibamos con facilidad y no lo valoramos, hermanos. No lo valoramos, porque muy fácil llega, ¿eh? Pero cuando viene con cierta dificultad y cuando lo tenemos, lo valoramos, lo apreciamos, lo cuidamos. Sí. ¿Amén, hermanos? Amén. Página 23, párrafo 125. Dice así: no tenga miedo. Dios está controlando los vientos. Dios controla el arca y ha provisto todo. Gracias, Dios. Noé no habría obtenido victorias si no hubiera tenido tormentas y pruebas. Gracias, Señor. Si nosotros nos hace pasar por un túnel de seguridad, allí no hay alegría. Las tormentas de la vida son las que nos dan, son las que nos producen gozo. Amén. No sabríamos qué es la luz del día si no tuviéramos oscuridad. Amén. No conoceríamos la cima de una colina si no tuviéramos una montaña. No sabríamos que es buena la salud si no tuviéramos enfermedades. Amén, Señor. Amén, hermanos. Gracias. Usted no sabría disfrutar la salvación si no hubiera sido alguna vez un pecador. ¡Gloria a Dios! Dios ha hecho todas las cosas. Es la ley del contraste. Amén. Él le ama. Amén. Gracias, Dios. Póngase en pie, hermano. Vamos a ver. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cada uno de nosotros somos un arca. Gracias, Señor. Amén. No permitamos que el mundo entre en nosotros. Nos va a derrotar. Entonces, protejamos, hermanos, con el Espíritu Santo. Calefatémonos, juntémonos. Sí, Señor. Llenémonos, empapémonos del Espíritu Santo. Y va a ver cómo Dios nos va a bendecir. Cómo Dios se va a manifestar, hermanos. Vamos a ver. Amado Padre, agradecerle por estos breves momentos. Gracias, Señor. Que a través de su escritura, Señor, nos haces darnos cuenta, aleluya, Señor, que somos tipo de esa madera gofa. Amén, Señor. Y que necesitamos la brea de tu Espíritu Santo. Gracias. Para que no seamos, no nos hundamos, Señor, en la maldad de este mundo. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que somos tardos de entendimiento. Pero Padre, usted es un Padre bueno. Que coloque su palabra en cada corazón. Que se quede, Señor, grabado. Para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Y cuando salgan de este lugar, salgan mejores de lo que han entrado. Porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.